El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha ratificado a Jorge Campos como candidato a la presidencia del Gobierno Balear y a Fulgencio Coy como aspirante a la Alcaldía de Palma, por lo que encabezarán las listas del partido al Parlament Balear y a Cort en las elecciones del próximo mes de mayo. Campos ha asegurado que tras 5 años como presidente ha llegado el momento de la renovación, una vez consolidada la formación y con un trabajo previo importante para presentarse a las que ha calificado de las elecciones más importantes de la democracia. En este sentido, ha alabado el esfuerzo realizado por los candidatos y ha dado por concluida la polémica acerca de una división del partido. En 5 años que llevo yo de presidente con los compañeros del Comité Ejecutivo Provincial, se ha hecho un trabajo estupendo, y se ha hecho un trabajo estupendo porque todos hemos caminado en el mismo sentido. Estoy aquí con mi amigo Fulgencio Coy, con mi amigo Chisco Cardona y con mi amiga Patricia de las Heras, que además quiero recordar que a todos los propuse yo. Entonces, vaya división más rara esta, que yo las propongo y resulta que después nos presentamos otra vez todos. Sobre la dirección que tomará el partido a partir de este momento, la nueva líder de Vox en Baleares ha asegurado que seguirán en la misma línea, aunque no ha dado detalles sobre quién formará parte de su equipo. En cuanto al rumbo político, no vamos a virar ni un grado en nuestras políticas de oposición contra el socialismo. Vamos a seguir siendo el partido de la gente que trabaja y que mueve Baleares. Todo a su debido tiempo, no tengo nombres en la cabeza, no tengo ninguna estructura todavía organizada y ya se verá. Ahora tan solo queda esperar a que Vox, liderado por su nueva presidenta, defina su comité ejecutivo provincial.